Honesta se ha unido a Star Perú para lanzar un programa de fidelización para todos sus clientes frecuentes, en donde va a poder también, aparte de ganar las millas que tiene en como Star, va a poder ganar millas alojándose en los hoteles Honesta. Ahora, ¿en qué lugares estamos hablando del Perú? Bueno, los hoteles Honesta están en Cusco, hay dos hoteles, en Valle Sagrado, en Cusco también, en Arequipa, en Puno, y dos hoteles en Lima, unos 5 estrellas y otros 3 estrellas. O sea que en todos estos hoteles, los clientes frecuentes de Star va a poder ganar sus millas alojándose con nosotros. Bueno, definitivamente, siempre tenemos que estar vigentes en el mercado y si tenemos convenios con otras empresas que también ayudan a promover lo que es el turismo en el país. ¿Y de repente, como Sonesta, la ampliación de otros hoteles en otras partes del país? Sí, claro. Tenemos la ampliación de nuestro hotel Sonesta Hotel Cusco, el que está en la Avenida del Sol. Vamos a implementar 57 habitaciones más. Esto debemos terminarlo aproximadamente en abril del próximo año. Hay un proyecto en Arequipa que está muy avanzado, en el nuevo centro empresarial, unas bungalows en el Colca y un proyecto también muy a corto plazo en Trujillo. Todo esto por confirmar, pero sí, ya está todo muy avanzado, sobre todo el del centro empresarial de Arequipa, eso ya es un hecho. Ahora, ¿esto significa que el turismo en el Perú está creciendo? Definitivamente, nosotros como peruanos tenemos que promover, y ustedes lo pueden ver también con otras aerolíneas que están llegando internacionales, Air France, Lufthansa, que también están viniendo al Perú. Y si nosotros no apoyamos como infraestructura hotelera, lamentablemente el circuito no se va a poder cerrar. Entonces, a mayor cantidad de frecuencias internacionales y conectividad nacional, que es la que tiene Star, el turismo en el Perú no podrá crecer. Bueno, en esta oportunidad entonces invitar pues a las personas que vuelen por Star y tienen, aparte de ganar los puntos para volar en Star. Sí, claro. Inscríbanse en la página web de Star Perú, www.starperu.com. Muy fácil, ingresan su número de DNI y con eso van a poder empezar a acumular sus millas en Star. Y cuando se alojen en el Sonesta, también les van a hacer llenar un formato para que empiecen a acumular sus millas y después canjearlos por los preciosos destinos que donde está Star. Exactamente, justo en este proceso que estamos de crecer a nivel nacional y de generar alianzas estratégicas, hemos hoy día convocado al periodismo para lanzar nuestra alianza con la cadena Hoteles Honesta. A partir de hoy, Star Perú y la cadena Hoteles Honesta se unen para ofrecer a sus pasajeros una ventaja adicional, en la cual nosotros, con el programa de viajero frecuente que ya existe, en el cual el pasajero acumula millas por todos los viajes que realiza con Star Perú, a partir de hoy, pasajeros que se hospeden en cualquiera de los 7 hoteles de la cadena Sonesta, tanto en Lima, Arequipa, Cusco como Puno, reciben también millaje para su estadía, con lo cual pueden acumular más rápido los premios para poder volar gratis por todo el Perú, ¿no? Ahora, esto es en los hoteles realmente donde hay, hablamos de Cusco, Arequipa, creo que Lima, ¿no? No hay mucho. Sí. Claro, hoy estos son 7 hoteles que pertenecen a la cadena Sonesta, que están entrando con nosotros al momento, y próximamente vamos a lanzar justamente en lo que estamos abocados de poder generar un mayor número de empresas que se afilen al programa de viajero frecuente a nivel nacional para en todo el Perú poder ofrecer beneficios a los clientes para que así más rápido acumulen premios y vuelen gratis con nosotros. Ahora, ¿en Star Perú tendrá algunas rutas nuevas próximamente? Bueno, recuerde que somos los únicos que volamos a destinos regionales y troncales. Volamos desde un Arequipa, Iquitos, Cusco, como también a un Andahuaylas, Jauja, que es una novedad, o un Talara, que es la puerta de ingreso a las playas del norte. Estamos volando a prácticamente todo el Perú. Y obviamente sí hay rutas nuevas que están próximas a ser habilitadas. Hay una que estamos a punto de abrir, que es Tumbes, un próximo. ¿También tendrán algunas ofertas próximamente con otros hoteles, de repente a nivel nacional o alguna otra oferta con otra empresa? Sí, justamente lo que le indicaba, este tema de alianzas estratégicas es bien importante. Al momento nosotros vamos a afiliar a más hoteles y a otras empresas del rubro de turismo, hotelería, como también fuera el rubro, para hacer que el pasajero acumule más rápidamente sus millas. Pero también a la vez estamos lanzando otras promociones, ¿no? Por ejemplo, dentro de una semana estamos lanzando una promoción de hotel gratis para aquellos pasajeros que se hospeden, que viajen, perdón, con nosotros hacia Trujillo y Chiclayo, o viceversa, viajen a Lima, desde esos destinos van a recibir hotel gratis con Star Perú. Eso es una novedad que estamos lanzando como primicia para usted. Sí, definitivamente el mercado va cambiando permanentemente, el mercado cambia siempre. Ya no se puede decir que cambie de año a año, cambia de semana a semana realmente. Pero es un mercado interesante, es un mercado que obviamente, como siempre, en mi punto de vista particular, el que haya más competencia genera beneficios para el cliente finalmente, nos obliga a ser mejores
y eso ha permitido que Star Perú siga creciendo, ¿no? Somos una aerolínea muy versátil, que ha crecido bastante, que ya se ha posicionado bien en el mercado nacional, y estamos justamente comprometidos con un eslogan que tenemos, que es llegamos donde otros no llegan, ¿no? Esa es la idea, estamos volando cada vez más y llegando a todos los destinos del Perú que sea posible. ¿De repente alguna novedad, algún avión nuevo próximamente para Star Perú? Bueno, de por sí nuestra flota es nueva, y eso es algo que uno, cuando hace la pregunta, pues nos gustaría que todos conozcan el tipo de avión que nos volamos nosotros, es un BAE 146. Este avión BAE 146, lo pueden checar incluso por internet, cuáles son los beneficios, las ventajas. Este avión lo utilizan las principales aerolíneas europeas para sus vuelos regionales, lo utiliza la Reina de Inglaterra en sus vuelos particulares. Este avión tiene la ventaja tremenda de que requiere una pista muy corta para aterrizar y despegar, aterriza en cualquier tipo de aeropuerto, y nos ha permitido a nosotros poder operar rutas troncales como también regionales. Podemos llegar a cualquier aeropuerto del Perú sin ningún inconveniente. Porque hay unos aeropuertos en el Perú que no tienen pista de aterrizaje, son pura tierra o asfaltado. Por eso, nuestro avión está preparado para aterrizar en cualquier lugar. No requiere una pista muy larga, requiere una pista corta, y es un avión muy versátil. Y encima es un avión ecológico. Lo invito a volar con nosotros. El BAE 146 es un avión que no emite muy bajas emisiones de CO2, de monóxido, y adicionalmente es un avión totalmente silencioso. Usted está en un aeropuerto y no va a sentir que ese avión aterriza, prácticamente no hace nada de bulla. Es un avión silencioso y encima no contaminante. Es un avión que nos pone a la altura de las circunstancias, ¿no? Realmente es un avión excelente, y somos los únicos operadores en Perú de ese tipo de avión que nos permite tener una antigüedad de flota muy buena, porque son aviones muy nuevos, y adicionalmente somos los únicos que opera ese tipo de avión en Sudamérica al día de hoy. Son aviones muy buenos. Sí, por supuesto. Todas estas ventajas y más las pueden encontrar, los invito, si me permite invitarlos a que puedan visitar nuestra página web www.starperu.com. También estamos en Facebook con concursos para todos los pasajeros. Ingresen a la Facebook de Star Perú, donde van a encontrar, todos los días hay premios. Se premia a los pasajeros que contesten las preguntas de manera adecuada. Y a su vez también en nuestra central de reservas al 705-9000 a nivel nacional, 24 horas al día.